La semana anterior, Noticias Telemedellín informó cómo se estructuró el grupo especial antifleteo en nuestra ciudad y cuáles son sus objetivos y herramientas tecnológicas para luchar contra este delito. Veamos la noticia. El nuevo grupo táctico antifleteo de la Policía Metropolitana articulará la inteligencia policial, la prevención y la tecnología para combatir el hurto en modalidad de fleteo en la capital antioqueña. 70 hombres de la Policía Metropolitana, preparados, especializados, todos con equipamiento especial para estas tareas, un equipo de inteligencia que los va a acompañar y equipos tecnológicos que van a hacer más fácil la tarea y más fácil la tarea para la Policía Metropolitana y más difícil para los delincuentes. El grupo, conformado por 70 policiales, estará desplegado por tierra y aire, especialmente en los sectores que se han visto más impactados por este delito, como el centro de la ciudad. Se van a ubicar en diferentes sectores de la ciudad afectados por este fenómeno de fleteo, como son el barrio Poblado, sector de Laureles, parte de Candelaria y Belén, límites con Envigado. A esta estrategia se sumará el componente de investigación judicial con el fin de identificar, capturar y judicializar a los integrantes de las estructuras delincuenciales que se dedican al fleteo. En lo que va corrido del año han sido capturados 205 presuntos delincuentes por el delito de hurto a personas en el Valle de Aburrá, 161 de ellos en Medellín. Las autoridades hacen un llamado a denunciar casos de fleteo a través del WhatsApp 321-394-8111 y a la línea 123 de seguridad y emergencias. La creación de este escuadrón es la respuesta institucional a una problemática social que superó la definición general que se tenía de este delito. El fleteo es uno de los delitos que más causa escozor en la ciudadanía. A pesar de la reducción que tuvimos el año pasado de cerca del 35%, todavía es evidente la incidencia que el fleteo tiene, en especial en la Candelaria con 31%, en Laureles y el Estadio con 10%, en el Poblado con 9%, en Belén con 7% y en Aranjuez con 6.2% de los casos reportados. Este escuadrón móvil antifleteo estará compuesto por 70 hombres de la Policía Metropolitana, preparados, especializados, todos con equipamiento especial para estas tareas, un equipo de inteligencia que los va a acompañar y equipos tecnológicos que van a hacer más fácil la tarea y más fácil la tarea para la Policía Metropolitana y más difícil para los delincuentes. Muchos ciudadanos en algún momento han estado como conductores en un semáforo y sienten el temor a ser víctimas de una situación como la que analizamos el día de hoy. Por eso, le preguntamos a la gente, ¿usted qué haría si es testigo o víctima de un caso de fleteo? Pues en ese caso le marca uno a la policía, al 123, porque uno al ver, si a uno no lo ven, pues eso es para hacer más seguridad. Pues en mi caso, si yo iría manejando, haría pues bulla, pitaría en el carro, como para que la gente se entere del fleteo. Para profundizar en este tema, hablamos con la abogada especialista en derecho penal, Jessica Urbano, y ella nos explicó qué consecuencias penales trae la comisión de este delito en nuestra ciudad. Precisamente es hurto calificado por el uso de esa arma de fuego para intimidar a las personas, sea física o psicológicamente. Esa intimidación por esa violencia que se ejerce se conoce como hurto calificado. Ya si estamos hablando de un arma de fuego que sea real, estaríamos entonces dentro de otro delito, que es del artículo 365, que es el porte ilegal de armas, con una pena también mínima de 9 años. Se incrementaría entonces la pena a la que ya se tiene del hurto calificado. Pero adicionalmente, este tipo de hurtos generalmente se comete con dos personas en la motocicleta, la persona que va conduciendo y el parrillero. Entonces, en este caso, por ser dos o más personas, el hurto también se tiene un agravante, el del numeral 10 del artículo 241, que es precisamente por dos o más personas. Entonces, en este caso, ya no estamos hablando de una pena mínima del hurto calificado de 8 años, sino de una pena mínima de 12 años por ser hurto calificado y agravado. Si adicionalmente tenemos que el arma de fuego es real,
se incrementa entonces esa pena por ese delito del artículo 365, deporte ilegal de arma. Pero esas son las opiniones de ciudadanos de a pie. Ahora veamos qué nos dijo frente al tema del concejal de Medellín, Sebastián López, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad contamos con una política pública y una estrategia de seguridad por parte de la administración municipal en este sentido, y que son como tal el punto de partida que permite la creación de este nuevo grupo policial para nuestra seguridad. Necesitábamos una herramienta ágil, eficiente, para poder combatir este delito porque se nos estaba saliendo de las manos. Solo en el 2019 tuvimos 6.600 denuncias. Por cada persona que denuncia, hay 4 que no lo hacen. O sea, estamos hablando que en Medellín tuvimos 24.000 fleteos durante el 2019. Y el año pasado, por la pandemia, esa cifra se rebajó a 4.600. O sea, estamos hablando de casi 18.000 fleteos en Medellín. Eso, bajo ninguna circunstancia, es una ciudad viable. Por eso necesitábamos una herramienta eficiente, buscando devolverle también algo de factor sorpresa al Estado para que pueda combatir a estas personas que se dedican a este delito. ¿Cómo opera un escuadrón antifleteo? ¿Cómo podrá dar respuesta o prevenir, reaccionar a las acciones criminales que están contempladas en el artículo 239 y subsiguientes del Código Penal colombiano? Por eso fue tan importante que tuviera elementos de la SIJÍN, que son policías que están de civil, articulados a toda la inteligencia de la ciudad y toda la tecnología, para poder, con las unidades de reacción inmediata en la calle, poder de manera conjunta dar los resultados que están dando hoy en día. La tecnología con la que cuenta este escuadrón y la articulación con todos los estamentos policiales de la ciudad permiten que a la fecha se estén alcanzando resultados positivos, que esperamos aumenten la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y disminuyan las reacciones de las personas, que realmente no puede predecirse cómo van a reaccionar en una situación de peligro. La policía puso a disposición de autoridades de Fiscalía y Tránsito el caso del conductor para establecer si también tendría o no responsabilidad al atropellarlos. Los dos hombres, uno de ellos menor de edad, señalados de cometer este hurto, se recuperan de sus múltiples heridas en un centro asistencial de la ciudad. La legítima defensa o defensa propia está recogida dentro del Código Penal colombiano en su artículo 32, siendo una causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor, y que, en caso de cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable a este último. Según el artículo 32 del Código Penal, la legítima defensa es válida cuando existe una agresión injusta a un ciudadano, la agresión injusta sea actual o al menos inminente, es decir, que no habrá ausencia de responsabilidad penal si esa agresión injusta ya ha pasado o se ha consumado, la agresión injusta exista frente a la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, es legítima la defensa de los derechos de otras personas, cuando la defensa que se ejerce sea proporcional a la agresión injusta que se está sufriendo o que inminentemente se sufrirá, no se reconocerá ausencia de responsabilidad si la defensa es desproporcionada, y cuando rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Precisamente se debe verificar bien cómo se da esta agresión, esta reacción de estas personas, porque no toda reacción va a ser una legítima defensa. Esa legítima defensa debe ser de forma proporcional. Es decir, que si la otra persona que me está atacando no me ataca con arma de fuego y yo lo ataco con arma de fuego, ya está siendo desproporcional, entonces ya no hablaríamos de una legítima defensa. Debe verificarse entonces que esa reacción sea proporcional para poder hablar de una legítima defensa. Podríamos estar hablando de un delito de lesiones personales de esta persona que le tira el vehículo a estos agresores, a estas personas que estaban hurtando anteriormente. Entonces se estaría enfrentando a un delito de lesiones personales. Ahora bien, y cuando estamos conduciendo, ¿cuáles serían los detalles que nos pueden ayudar o salvar para no ser víctimas de un fleteo? Normalmente, como antes se conocía el fleteo, que era por las grandes sumas de dinero que uno retiraba anteriormente de un banco, las recomendaciones siempre serán
que se solicite el acompañamiento de la policía. Incluso dentro de los bancos ofrecen el número telefónico donde uno puede comunicarse para poder pedir ese acompañamiento. Y precisamente no exponer de forma muy obvia los objetos de valor que se tienen. No debería ser así, pero esta es la realidad en la que estamos, entonces se tiene que tomar esas precauciones. Es importante mantener esa línea del 1, 2, 3 porque es la que la gente ya tiene en su cabeza, ¿cierto? Porque si nos ponemos a buscar otros números u otras alternativas, pues podemos enredar a las personas en un momento de shock que puede generar un delito de esos y no logren informarlo a tiempo. Entonces se mantiene el esquema del 1, 2, 3 que está completamente interconectado con el escuadrón. Se puede llamar al 1, 2, 3 a establecer con la policía contacto y manifestarles eso, manifestarles lo ocurrido para que la policía pueda tomar reacción inmediata, sea por las cámaras de seguridad, iniciar entonces las labores correspondientes. La Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín cuentan con diferentes aplicaciones digitales que se convierten en gran ayuda al momento de denunciar de manera efectiva e inmediata este tipo de delitos y se pueden descargar gratis en las diferentes tiendas de aplicaciones de nuestros celulares. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharía@telemedellin.tv.